Para que vea cómo se queda ya el ave. Ahorita vamos a hacer la prueba. Cierto, hacer la prueba. Hace corrugado nomás, ¿no? Para protegerlo de cosas. ¿Está la llave? ¿Rotor ahí? Ahí está. Vamos a ponerlo así. Ocho punto siete era todo en la serie. Sí, porque cuando debería ser en 7, porque son otra máquina, allá. Ahí está la producción, bastante producción. Bicho, está tan nervioso ahí. Ahora sí lo probamos en barrota para ver si todo está. Porque está sufriendo así como. Ahí sale. Y le cierra la emisión. Ahí le cierra. Ahí está. Ahora vamos a ver, vamos a revisarlo. Se va a salir. Ahí está. ¿No? Aparte del reservorio. Ahí está, todo ok. Como ven, la producción del hidrógeno. Ahí está. Listo, ahora sí hay que inyectarlo. ¿Cómo reacciona cuando se le inyecta el hidrógeno? Ahora préndele ahí el hidrógeno. ¿Qué dice?
suda mejor. Ahora sí suda más, pero... suda más. A ver, este, acelera un poquito ahí con... No, sale más vapor, ¿sí o no? Que la... Ay, me va, lo voy a hacer... Ah, vale, ya está pegado, ¿no? Sí, está, sale más vapor, ¿eh? Ahí empieza ya a limpiar la... toda la... a echar toda la parte de carbonizado. Bueno, aquí ya hemos terminado de hacer la instalación, como ven, tenemos el reactor ya colocado. Este está cerca del radiador, es una camioneta, una, un motor 3.5, la camioneta es un... listo para ser usado. Bueno, ya hemos terminado con el acabado de lo que es ya lo recubierto de los cables. Como ven, ahí está funcionando. Todo está recubierto. Tocado de nuevo. Tenemos la parte del interruptor, por caso de que ya uno no quiera utilizar el hidrógeno para hacer prueba. Este es el botón de encendido del hidrógeno. Apagado, encendido del hidrógeno. Tenemos otra camioneta que también será instalado el sistema de hidrógeno. Este es un, una Ford, motor 3.5, igual que son las dos iguales. Ahí está. Todo ok. Hidrógeno. Producto final de la instalación. Cierra.
experiencia mía. ¿Está largo?